Pues muy buenas, grupo, ¿cómo andamos? Ya estamos aquí en otro capítulo más de Onimusha 2. ¿Dónde lo dejamos? Prácticamente, pues eso. Habíamos hecho un par de cosas. Habíamos conseguido poder manejar a Kotaro. Ostras, chaval, esos píxeles. Esos píxeles, perdón, se me ha ido por mal camino. Están muy rotos, ¿eh? Muy bien. Ya hemos conseguido lo que es la barra roja. Hay que buscar... Ahora hay que buscar la parte azul. Si no me matan. Porque son un poco guarretes estos de aquí. ¡Ole! Soy el pro. Vale, y ahora hay que buscar, pues eso, la parte azul. ¿Que, dónde está? Pues no lo sé. Como no teníamos la cuña azul, pues es lo que hay. Vale. Pero conseguimos unas pedazo dagas. Que ahora Kotaro es la leche. Que me imaginaba que por ahí no era. Y es que por ahí tendrá que ir Yubei, seguro. Mierda, bueno, no pasa nada. Es que... Vale, voy a poner la esta roja. Si me dejan estos. El kit de la razón. Bueno, si me dejan un ratito, porque están... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Bueno, hombre. Oye, chaval. Oye, os habéis pasado un poco, ¿no? Que me habéis quitado ahí la hostia de vida. Me pone la barra roja, hombre. Vale. Pues esta ya está. Y ahora hay que buscar la azul. No sé dónde está, ¿eh? Como, igual tengo que dar un par de vueltas bien largas, pero no sé dónde está. Mira, aquí está. Voy a darme la esta verde. Uy, la hierba, porque... Mucha vitalidad, vale. Sigo teniendo cosas buenas. Y... no, aquí. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿No estoy encima? Estoy encima. A ver ahora. La cuña azul. Vale, ahora sí. Vamos para allá. Y a desear que no sea jodido el sitio. Vale, por ahora estos... Iba a decir, estos no son jodidos, pero... Los que giran, sí. No la alcanzo. Vale, ahora sí. No puedo hacer que giren porque si no... Hay uno arriba. ¿Otro más? Venga, ya. Joder, no paran de salir, ¿eh? Esto no es como... El azul va a ser más jodido, va a ser... Más enemigos que otra cosa. Sí. Vale, ¿eso qué es? Ah, vale, ya sé qué son. Mierda. Sí que es jodido el sitio este, ¿eh?
El sitio es un poquito jodete, ¿eh? Vale. ¡No! ¡Qué cabrón! Pensaba que no venía por mí y de repente empezó a girar ahí como un puñetero mamón. ¿Qué pasa, eh? Te he visto venir, ¿eh? Y ahora no eres tan valiente, ¿no? No lo eres. Vale, no hay cajas. Vamos por abajo. No son tan valientes, ¿eh? Esto... Bueno, vale. Esto ya puede ser un problemita. Bastante grande. Vale. Si me pongo delante de, de los ataques, vamos muy bien, ¿eh? ¡Vida, vida, vida! ¡Buah! La pedazo vida de la vida. Y vamos a coger esto, que es medicina. No sé si me darán otro arma para Kotaro o ya no. Vale. Venga. Vamos. Perfecto. Venga, vale, ya. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, cógelo. ¿Qué tan lejos está de mí? Ah, vale, toda la esquina. Vale, venga. Más para abajo. No sé si darán... Oh, uy, va, que me mato otros tres pisos. Contando este. Ostras, ¿eso qué es? Este es nuevo, ¿eh? Dios, es que Kotaro es la leche, chaval. De verdad, Kotaro es la leche, ¿eh? ¿No? ¡Vida! Casi, casi la cago, pero bien cagada además. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No voy a morirme por eso. ¿Cómo salen ahí? Eso es por la emulación, ¿eh? El que podamos ver a través de las paredes por la emulación. Como son fondos pre-renderizados, pues son estáticos, ¿vale? O sea, no es... Me mola el diseño. Eso como unos... Como unos minotauros, pero a los feos, chaval. Me mola. Vale, otro minotauro. ¡Coño! ¿Qué es eso, chaval? ¡Eso sí que es un minotauro y lo feo! Vale, esto sí que es una especie de jefe. ¡Uh! Esto sí que es como un jefe, pero a lo bueno. Y no me he muerto si ha sido de milagro. ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! Kotaro es buenísimo. Quiero dejar a Yubi. Quiero llevar a Kotaro. Kotaro es la clave del juego. Quiero llevarle. Para siempre. Vale. ¿Me saldrán los pececillos? Sí. Oye, mira. De verdad, es que es buenísimo Kotaro, ¿eh? ¿Salen más? Sí, salen más. Qué raro que no salga un grande. Qué raro que de verdad que no esté saliendo un grande. Vamos para allá. Vamos a poner ya la piedra. No sé si estaré bien para colocarla, pero bueno. Bien. Solo 60 pepitas tengo. Joder, qué poco.
Vale. ¡Yubei! Perfecto. Ya tengo 11, chavales. O sea, sería una putada que ahora toda la experiencia que he conseguido no me la den. O sea, me refiero que Kotaro no le dé la experiencia que acaba de conseguir, porque es la hostia toda la experiencia que tiene. Es mucha experiencia, ¿eh? Sexy Jubei. Joder. What are you doing? Hey, you. Come out. Look at me, Jubei. Ow, ow. Ay. Am I pretty? No jodas, que es lo que me voy a imaginar. Oh, it's you. Don't startle me. You seem to be caught in one of the demon's traps. This kind of maze is nothing for a ninja like me. Follow me, this way. Pensaba que era el bicho y que íbamos a matar a Kotaro, ¿sabes? Now you are safe. The rest is easy. Excellent, Kotaro. Thanks. Oh, come on. You shouldn't thank me for this. I'm always around to help. That's why I'm here. You can count on me. Well, see you. ¡Qué cabrón! Espera, a ver. Contiene almas rojas. ¡Toma ya! ¡Toma ya! O sea, ¡toma ya! ¡Toma ya! ¡Cuánta experiencia, chaval! ¡Cuánta experiencia! ¿Dónde estamos? Me he puesto... Estoy cachondísimo. Pero cachondísimo no lo siguiente. Estoy, vamos. No me señala nada el mapa. Estoy... De verdad. No me lo creo. Coño, ¿qué es eso? You are skilled at escaping, Jubei. Houdini. Damn you. Es que es asqueroso, chaval. Qué cosa más fea, de verdad. You are so cute when you're angry. I shall have fun with you behind my lord's back. Míralo. Wait, Jujudorma. He's mine. Can't get enough of me, huh? I told you I'd be back. I'm immortal! Now, less talk and more chop! Wait a second, Gingham Fats! This cute little man is mine to play with! No, I claim his life! All right, you go first. I know you'll lose again anyway. How dare you, stupid woman! I'll win this time! This will be your last battle. Prepare yourself! Estoy un poquito jodido, me da, eh. Estoy un poquito... Bueno. ¡Hala, hala, hala! ¡Eh! Os habéis fijado, ¿no? Que se ha pasado como tres pueblos, ¿no?
Dios, no me pilla de milagro. Bueno, ¿qué? ¿Vas a pelear de verdad? No sé si darme vida, porque... Es que no tengo casi, no quiero darme vidas. La verdad es que nada más empezar el combate ha sido un poco asqueroso, ¿eh? De verdad que ha sido un poco asqueroso el combate, nada más empezar, ¿eh? No sé vosotros. ¡Dame, dame, dame! ¡A tomar por saco! Ahora sí, que la has jodido, chaval. Mierda. Voy a darme vida. Ahora sí que me doy vida. Ahora sí. Ha sido un poco asquerosete, ¿eh? El combate, nada más empezar, me da a mí, ¿eh? No sé vosotros, pero para mí ha sido un poco asqueroso. Sí. Estos combates no los ganaría si no fuera por mis compañeros, ¿eh? ¡Wala, chaval! Y tenía que haber hecho esto desde un principio. Desde un principio tenía que haber hecho esto. ¡Wala! Mierda. ¿La luz? Sí. Esto sí que es un problemón de los gordos. Que corre el cabrón, que se las pela. Está a punto de morir además. Lo estoy viendo yo. Me pilló. ¿Dónde está? Venga ya, chaval, o sea, deja de correr. Que no paras. Vale, por fin. Autoridad Nobunaga. Hostia, chaval, se parece muy bien a al de Sengoku Basara. Estoy tontísimo, ¿eh? Piece of cake. Pa' comido. Quiero gastar todas estas almas ya. Lo que es ya. Ya. Vale. Vamos a gastar para las piernas. O sea, para. Sí, para los brazos, quiero decir. Ahí. Y para las, para la lancita esta. Gasta, ¿eh? ¡Uy, que no lo llegamos! ¡Uy, que no llegamos! Vale. ¡Uy! ¡Mierda! Le he dado sin querer a la armadura. Vale. Vale, ahora lo que voy a hacer... Aparte de grabar... Un segundito. Dame... Voy a grabar. Aparte de grabar... Vamos a...
Vamos a ir atrás. No sé si os acordaréis que había cosas que romper. Ostras, ¿qué haces aquí? Kotaro. No encuentro a mi paloma favorita que lleva un mensaje secreto. Si mis enemigos la descubren, pueden tener problemas. Si la ves, dímelo. No sé si tengo algo para ti. No. Bonico. Esto es para Oyu. No. Oyu. Un instrumento en forma de tubo en cuyo interior puede verse bonitos diseños. Gallina. Móvil. Polluelo marrón. Sal marina. Wasabi. Una. No sé. Voy a darle esto. A ver si le gusta. No sé. Hace mucho que no le damos regalos a nadie, así que. Cool. This'll be fun. ¿Sabes lo que le va a gustar? Es cosa de niños. Parece contento y satisfecho. Palas normal. Bueno. Suficiente. A ver, esto creo que se destruye con este arma. Sí. ¿Y qué tengo aquí? Dignidad Nobunaga. No sé lo que es. Pregunta. ¿Habrá que ir por aquí o por el otro lado? Voy a ir por aquí, que es más fácil. No es un trecho tan largo. Tenía que haber ido antes, ¿sabéis? Pero se me fue. Se me fue mucho la olla. Venga, ostras, hay un purrao, ¿eh? Hay un purrao aquí. Hay un purrao aquí que se caga la gente. Venga, ven aquí. Bueno, una de esas por un golpe no viene mal. No me molesta. Venga. Me imagino que podré volver, o sea, no estará todo. Vale, no, sí. Vale, a ver. Yubei, deja de hacer el tonto, por favor. Yubei, deja de bloquearte con las cosas, hombre. Vale, no quería usar esa técnica. Pero es que no me ha quedado otra. Venga. Ahora veréis dónde quiero ir. ¿Veis el este? ¿Lo de ahí abajo? Pues eso. Mierda. No lo he matado. Que casi me da. Vale. Este se rompe con este de aquí. Y de paso llevamos un rato esta. Perfecto. Esta que ya es más poderosa, nivel 2. Sabiduría Nobunaga. No sé qué es eso. Es que... No sé, de verdad, ¿qué será eso? Mierda. Nada. Vale, ahora un salto y volvemos para allá. Estamos tontos.
Que si no ha muerto ha sido milagro. Venga. Voy a grabar ahora, sí. Mierda. Venga. Ay. Queda uno por ahí, seguro. No. Vale, ya estamos aquí. Esto tiene una pinta de trampa que te cagas. Es una palanca. ¿Quieres bajarla? No, todavía no. Sé lo que va a pasar. Primero vamos a poner estas cosas aquí. No puedes. ¿Cómo que no puedo usarlo? A ver, se ve se ve claramente qué va a pasar, pero bueno. Mierda. ¡Oh! Primero esta. La izquierda. No pasa nada. Hombre, a ver, lógico. Porque tengo que poner estas otras. Venga, esta en el centro. Lo estoy haciendo bien. Espero que sí, Es que no me lo esperaba y no lo he visto bien. ¡Mierda! ¡Ja! Me muero, ¿no? Parece que no es el orden correcto, tienes que intentarlo de nuevo. Vale, muy bien. Sí. En el centro, vale. Está en el centro. Vale. Esta en la derecha, ¿no? A mi derecha, vamos. Por favor, dime que no me estoy equivocando. Porque soy más tonto yo a veces. Sí, ¿no? Sí. No se ha abierto la puerta, ¿no? Ah, ahora sí se ha abierto la puerta. Tengo que ver para grabar por aquí cerca.
Vale, ¿hay para grabar por aquí cerca, chavales? No. Sí, ahí adelante para grabar. Y un poquitín más adelante también, pero vamos a grabar en la siguiente. ¡Oh! ¿Qué es eso? Me ha atacado alguien. ¿Desde dónde? Que no lo estoy viendo. ¡Cago en la leche! ¡Que no lo veo! ¡Qué cabrón! ¡Ven aquí! No, no llego. ¡No, no llego! ¡Qué putada! ¡Hala! Toma por saco. Va, este sí que le puedo matar. Es que a los otros no llego. Tengo lo de las flechas. Y aún no las voy a gastar, por si acaso. Porque es una tontería gastar flechas por un poquito de experiencia. Casualidad. Un poquito de experiencia de manera tonta. ¡Buah! No sé cómo le he dado a ese. Venga, vamos para adelante. Olvídate lo que haya por aquí. Vale. No tiene pin... Ya. Iba a decir, no tenía pinta de bueno eso, ¿eh? Vale. ¡Coño! ¿Qué es esto, chaval? Me han encerrado. Muy bien. Oh, oh. Eso explota. Vale, ya está. No, 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 no quiero coger algo. Vale. ¿Hay puertas por aquí? Es que no veo. Sí, hay puertas por aquí. ¿De verdad? Es que no veo. No me guío por el mapa. Vale, hay una puerta. ¿Ah? Ah, vale, que esta es la puerta, narices. Vale. Hay algo por aquí. Esto es un libro. Vale. Diario de no sé qué. Cabuela. No puede poner cosas más largas, ¿no? 10 de enero de 1573. Calendario terrestre. Mi queridísimo señor Nobunaga, estabas tan apuesto hoy con ese porte, tu buen tipo y ese peinado que te sienta tan bien. Señor Nobunaga, mi señor Nobunaga, no sabes lo apuesto que eres desde el instante en el que posé mis ojos sobre ese cuerpo musculoso y sensual, recostado inerte ante Guildenstern, supe que habías conquistado algo más que mi corazón. Con plena conciencia de lo que hago y del buen grado que me ofrece a ti en cuerpo y el alma, señor Nobunaga. Sé que sabes lo que siento por tus poderes telepáticos, y aún así, ni siquiera me regalas una de tus miradas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué tímido debes de ser! Pero eso incluso inflama mi amor, aún más. ¿Puede ser que pienses que voy demasiado bella y espectacular para ti? A lo mejor... Perdón. A lo mejor ser tan guapa es un obstáculo. Seguro. Segurísimo. Tú piensa eso, mujer. Y seguro que es la cosa fea esa, por ahí. Bueno, voy a gastar todo aquí. Vale, llevamos la mitad. Y grabamos. Y este lo dejamos aquí porque sé que luego se va a hacer más largo el vídeo. No apetece mucho que se haga más largo. Y ya sabéis, aquí detrás seguro que hay un jefe. Así que nada, darle un like tan grande como el guantelete infinito, dejar en los comentarios lo que queráis, suscribiros para más gilipolleces y no olvidéis de dar a la campanita para que YouTube os avise. ¡Chao!
Bye.